Buenas a todos, ¿cómo están? Me llamo Polina y bienvenido de nuevo a mi canal. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a mi canal y haz un clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Y hoy me gustaría mostrar cómo yo realizo la pedicura contorno. Antes de realizar el trabajo, sanitizamos los pies y los deditos donde vamos a trabajar. Ahora voy a coger las herramientas esterilizadas de un bolso especial para esterilización. Después de quitar las piedritas con unos alicates viejos, voy a pasar a quitar el esmalte con una fresa de carburo con el picado rojo y 25.000 revoluciones. Cuando trabajamos con tantas revoluciones, hay que tener cuidado de no quedarse mucho tiempo en el mismo sitio para no quemar a la clienta y no hacer daño. Cuando quitamos el color de los dedos pequeños, hay que sujetar bien con los dedos para prevenir cualquier daño. Recordamos que no podemos presionar la fresa, solamente ir por encima del material. Importante, igual que en la manicura, tenemos que empujar la cutícula. Yo utilizo palito de naranja. Voy a coger una fresa puntiaguda con el picado rojo y empiezo a quitar todo el leponiquio. El leponiquio es el borde que recubre la parte distal de la uña y protege la raíz. El paroniquio es el borde que cubre los laterales de la uña y la cutícula es la piel que une el leponiquio con la uña. Y es una acumulación de células muertas que crecen y se endurecen.
damos la dirección. Aquí les estoy mostrando cómo yo subo la cutícula para arriba para después quitarla con una fresa, pero importante no tocar la uña, solamente la piel. Es súper importante utilizar el cepillo para quitar las células muertas. Ahora con esta fresa voy a quitar la piel levantada. Tiene el picado rojo y uso 15.000 revoluciones. Me gusta utilizar esta técnica para la pedicura porque la mayoría de las personas tiene muy poca cutícula en los pies. Thank you.
puede utilizar corta uñas para quitar el largo. Hay que ir muy despacio cuando cortas la uña porque puede ser que la uña está muy gruesa y al cortarla puedes hacer daño. Por eso debes ir poco a poco y aguantar con tu dedo. Para limar la uña voy a utilizar una lima de madera que es muy cómodo al ser pequeña, no choca con los otros dedos. Pasamos un buff por encima de la uña de 180 grit. Vamos a pasar con una toallita húmeda de cleanser, que nos va a quitar el polvo y la humedad de la uña. Preparamos las uñas igual que en manicura con Ultra Bond, que es primer sin ácido, y un Nail Fresher, que es el prep. Primero vamos a aplicar el Nail Prep para desengrasar la uña y después vamos a aplicar el primer sin ácido. Y curamos en la lámpara por 60 segundos. Ahora aplicamos una capa finita de la base. Curamos la base por 60 segundos. Antes de esmaltar, yo voy a quitar la capa pegajosa con el cleanser. Hoy elegimos un color blanco.
secamos el color por 60 segundos. Ahora vamos a aplicar segunda capa. A mí en la lámpara se me escapó el color, por eso voy a coger un utensilio metálico y con mucho cuidado de no presionar mucho, voy a quitar este trozo que no pudo secarse porque estuvo dentro de la cutícula. Curamos en la lámpara por 60 segundos. Y por último aplicamos el top sin capa pegajosa de una marca que se llama Oxy. Curamos en la lámpara por 90 segundos. Ahora vamos a recordar cómo eran los pies antes. Y este es nuestro resultado. Espero que te haya gustado este video. Escribe en los comentarios si esta información fue útil para ti, que es muy importante para mí. Por hoy, ponme me gusta en este vídeo si fue útil o interesante. Las preguntas que te interesen, escribe en los comentarios, a todo contesto y te ayudo. No olvides suscribirte a mi canal y por supuesto estaré encantada de verte en mi Instagram. Te deseo mucha suerte, un beso y chao.